Con la propuesta de las centrales sindicales de un aumento de un 35% a los salarios de las pequeñas, medianas, grandes empresas en sentido general, se ha armado toda una, porque aunque en el día de hoy hubo una reunión con los empresarios, no han llegado a un acuerdo, que era algo que supuestamente ya tenía que haber ocurrido, porque el presidente de la República y el Ministerio de Trabajo, etcétera, habían determinado que así sería. Entonces ellos están hablando de que los empresarios le están sacando el cuerpo y piden una prórroga indefinida de tiempo para pensar. Vamos a conversar sobre este tema y la factibilidad de que nuestro país deje de ser uno de los países con más bajo salario mínimo en la región, que es uno de los países, creo que es el 14, no recuerdo. Aquí tenemos con nosotros a Francisco Tavares, quien es economista, tiene maestría en política económica en la Universidad de Lorraine en Francia y en finanzas públicas para países en desarrollo en la Universidad de Clermont-Auvergne. Eso es como el de, el de Jairo. Este es de verdad. Esta es de verdad. Actualmente realiza, que estábamos hablando de, del otro mantequilla, actualmente realiza un doctorado en Economía y Gobierno de la Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por permitirme, ¿verdad?, hablar sobre un tema que es de mucho interés para el país. Francisco, la primera pregunta es, sabemos y estamos todos los días viendo las noticias que se han reunido, que ya han sido designados en el Comité de Salarios, y las personas que van a representar cada sector, se han hecho aumentos en los últimos 2 años, pero se han hecho, hay diferentes salarios mínimos, hay como 11, 12 salarios mínimos que la gente a veces dependiendo de los sectores. Dependiendo de los sectores, pero no ha habido una clasificación empresarial que pueda ajustar ese salario dependiendo de la empresa y lo que produzca la misma. Actualmente, ¿por qué no ha pasado? Actualmente, antes de que lo digas, para que la gente se edifique, los salarios mínimos no sectorizados del 1 de enero del 2022 son en empresas grandes 21,000 pesos, en empresas medianas 19,250, en empresas pequeñas 12,900, en las microempresas 11,900, en los vigilantes 17,250, trabajadores del campo 500. Y ahí pueden ver en la tabla completa. Ahora. Sí, precisamente en el año 2021, precisamente en julio de 2021, hubo un aumento salarial. Pero ese aumento salarial prácticamente quedó desvanecido por el proceso inflacionario y porque evidentemente toda esta situación económica ha erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores. Es por eso que a finales o a mediados de este año pasado, 2022, el empresariado de forma voluntaria pues determinó que iba a hacer los ajustes salariales y entonces las organizaciones de las centrales sindicales pues tomaron esto como un indicativo y entonces hicieron la solicitud formal y están convocando al Comité Nacional de Salario, que es el espacio institucional para discutir estos temas. Realmente las condiciones económicas en el país determinan de que ha habido un aumento de los niveles de inflación de alrededor de más del 15% desde julio del 2021 hasta enero o diciembre. Que es importada. Que es importada, en una gran proporción. Y este año se espera un año bastante difícil económicamente hablando. Precisamente. También. ¿Qué es lo que las centrales sindicales están planteando? Que no solamente consideremos el elemento inflacionario para ajustar los salarios, sino que hay un componente que ha estado al margen de la discusión, que es la productividad laboral. Correcto. Que es cuánto produce un trabajador por hora trabajada. Eso sencillamente en las discusiones del Comité Nacional de Salarios se queda de lado, lo que ha aumentado la brecha entre los ingresos reales percibidos por salario y las ganancias de las empresas, calculada como un índice. Digamos, midamos el crecimiento de los beneficios empresariales desde el año 2000 hasta la actualidad y se ha triplicado casi 3 veces. Pero por eso te hablo, perdón, de la clasificación de esas empresas, porque no produce lo mismo un gran hotel
que un hotel de un hotel boutique o un hotel. Bueno, pero las microempresas producen menos. Él está hablando de la productividad, sí. Y eso es algo que también es cuestionable. Claro. La productividad laboral, pero lo que genera la empresa. De la persona, de claro. Los empleados. Claro. Ha aumentado la productividad porque uno nota que hay mayor distracción en estos tiempos con la empleomanía, por el uso de los teléfonos celulares, que hay una generación que no quiere ya comprometerse con un trabajo fijo en una parte, no hablamos de todos los uh-huh. de esta generación millennial, pero sí ocurre. Entonces, hay muchos empleadores que se quejan de la dificultad que están encontrando para tener empleados que realmente sean productivos en sus horas de trabajo y que es muy difícil controlar el tiempo que dedican al trabajo y el tiempo que dedican a la distracción que hoy ofrece todos estos recursos. Bueno, déjame responder una pregunta, uh-huh. una inquietud de sí. Faride. En el año 2021, sí. En julio, se accedió, las centrales sindicales accedieron a la reclasificación, que uh-huh. era un tema que estaba prácticamente vedado en los últimos 10 años, atendiendo a la solicitud empresarial. Se establecieron los tramos para la gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa y microempresa. Sí. O sea, hay 4 salarios mínimos en el sector privado no sectorizado. Si hablamos, 23 en total. Si hablamos en total con el salario mínimo de las domésticas, que fue el último que sí, se ajá. estableció, son 18 salarios mínimos. Eso, de alguna forma, crea poca posibilidad de que el trabajador pueda organizarse claro. y luchar por sus derechos. Claro. Aquí el Código de Trabajo establece que todo trabajador tiene derecho a la sindicalización, pero también tiene derecho a la negociación colectiva. ¿Y qué es lo que proponen entonces los sindicatos? Porque los sindicatos tenían que haber, de hecho, haber promovido los sindicatos en las diferentes tipos de empresas. Entonces, ¿qué es lo que proponen para que realmente se puedan tener sindicatos que defiendan los derechos de los trabajadores bueno, en las empresas? En esa propuesta que se depositó hace 2 semanas, nosotros no solamente estamos proponiendo un aumento salarial, sino que estamos proponiendo una reforma al Comité Nacional de Salario para que incluya en las discusiones no el simple aumento salarial automático a través de la inflación, porque ese es el engaño. Precisamente cuando ajustas por inflación no estás quebrando la desigualdad en el ingreso del claro. trabajo y la desigualdad que el mismo Ministerio de Economía estableció, que 100,000 individuos de los más ricos del país ganan lo mismo que 8 millones de dominicanos. Esto entonces, en el mundo entero eso hay que revertirlo con una política salarial en donde el Estado no solamente sea pasivo y esté mirando cuál es el nivel de inflación que hay en este periodo, sino ver efectivamente cómo pasamos de una economía de bajo salario y de alto crecimiento económico a una economía que genere dignidad en la gente. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿La subir los salarios no crea un mayor nivel de inflación muchas veces? Porque, ¿sabes cómo es? En las claro. empresas empiezan a ajustar los precios para compensar la diferencia. Eso pasa todo el tiempo. Eso pasa cuando se hace de golpe. Pero lo que nosotros estamos estableciendo es precisamente, e incluso estamos haciéndolo con indicadores, tanto de inflación como de productividad, y lo estamos agregando de tal manera que un 35% parecería un aumento exagerado, pero en términos económicos, medidos incluso por variables macroeconómicas, más o menos da en la vecindad del 35% si sumamos la inflación. No solo de la inflación general, es del quintil más bajo, que es el que gana salarios mínimos. Sí. Entonces no podemos medir ajuste por inflación en base al IPC general. Es en base a la cesta de bienes que más consumen los trabajadores que devengan salarios mínimos. Salarios mínimos. Una precisamente por eso quiero enfocarme en la clasificación de las empresas, la productividad del empleador, que quiero que hablemos un poquito de eso. En esa productividad del empleador, porque ya abordamos lo de la empresa, uh-huh. y luego me falta algo más, pero en esa productividad del empleador, ¿qué ustedes proponen para medirla? Porque ahora con el trabajo remoto después de la pandemia uh-huh. y la falta de una regulación de teletrabajo que está en el Congreso ahora discutiéndose, es prácticamente imposible medir el nivel de productividad, las horas de la jornada laboral que se establecen en el Código Laboral, porque tú estás en tu casa y mucha gente se ha acostumbrado a esa distancia para poder ejercer su función sin ningún nivel
de supervisión directa. Entonces, ¿cómo se mide y qué proponen ustedes para medir esa productividad y que se tome ese criterio en el Comité de Salario? Bueno, hay formas técnicas de cómo medir la productividad, incluso por sectores económicos. Porque recuerda que a través de las cuentas nacionales, el Producto Interno Bruto mide la producción económica del país en base al valor agregado, digamos, lo que aporta en bienes y servicios cada sector económico. Sí. Agricultura, comercio, industria, zona franca, todo eso. Todo eso. Entonces, ¿qué se mide? Sencillamente medir las horas trabajos, las horas trabajo al año y dividirla entre el Producto Interno Bruto o sencillamente sobre el valor agregado de cada sector. Y más o menos te da la producción individual de cada trabajador por hora. Y eso ha aumentado. Y eso ha aumentado incluso casi 3 veces en los últimos años. ¿La productividad del trabajador? Sí, la productividad del trabajador dominicano es la quinta más productiva en América Latina. O sea que la queja... Y nosotros tenemos el salario mínimo penúltimo en cuanto a poder adquisitivo. Entonces no se corresponde. En el área. Una economía que está generando estos altos niveles de crecimiento y unos índices macroeconómicos envidiables para América Latina, ¿cómo es posible que tengamos una deflación a nivel salarial? Yo estoy de acuerdo, pero para hacer un poquito, ver este tema de un contexto integral, estoy pensando en lo que vas hablando, estoy pensando en el microempresario. Exacto. En ese microempresario que está también sentado en el comité y que dice, bueno, yo no produzco ni tengo las exenciones que tiene Zona Franca, el sector turismo, pero me están obligando y me están imponiendo una camisa de fuerza a hacer un aumento cuando yo ahora mismo no puedo enfrentarlo, cuando vengo de un COVID, cuando he tenido que pagar una serie de pasivos laborales muy fuertes donde estoy pagando. Entonces, ese microempresario, ¿cómo lo protegemos sin que desproteja al trabajador que trabaja con él? Es un buen tema. Y lo digo a sinceridad porque cuando nosotros vemos el aporte que hace el Estado a las grandes empresas, incluso vemos cómo un sector fue capaz de colocar más de 3.500 millones de dólares en el Fitur, y es de los sectores que paga salarios mínimos más bajos del país. Entonces, si el Estado, de alguna forma, quiere compensar eso que tú señalas, de que el microempresario no puede asumir el costo laboral, porque hay que entenderlo, ¿no? Es otra realidad. Es un tejido productivo diferente, con mucha vulnerabilidad, que ante cualquier choque económico o situación adversa, puede fácilmente quebrar la empresa. Entonces, pequeñas, ¿qué hacer? Pequeñas y microempresas, no solamente pequeñas las, pequeñas y microempresas. Entonces, ese tejido productivo que es muy vulnerable, ese es al que hay que ir. Hay que protegerlo con los impuestos que el Estado deja de percibir. Odiosos. Y los anticipos. Hay toda una... Mira, realmente el Estado tiene dos maneras de incentivar a la pequeña producción. A través de la política fiscal y a través de la política monetaria. Totalmente. Esos son los elementos y que tenemos que tener. Y aquellos que tienen exenciones, que se acojan a las disposiciones y que hagan esa escala, porque no es lo mismo una empresa como las empresas hoteleras o las de zona franca que tienen esas ventajas que las demás. Incluso yo voy un poquito más lejos de ahí, porque cuando hablamos de incentivo tributario, hablamos de que eso debe ser por un periodo determinado y limitado. Todo lo que comienza y con periodo sobre determinado todo, en este país se permanece. Se queda. Pero es que eso debe tener... Era transitorio, se ha quedado. El anticipo se quedó porque hay una visión recaudadora. No, y cuando tú hablas de eliminarlo, dices, no, imposible. Eso es una barbaridad. Eliminarlo. Imposible, hay eso una es, falta de Eso de es recursos. Un abuso y una yo barbaridad. Yo estoy de acuerdo con lo del anticipo. Sí, totalmente. Ahora, totalmente. Para que la gente esté clara, los salarios cambiarían de acuerdo a la propuesta sindical, pasaría el salario mínimo de las grandes empresas, pasaría a ser 28.350, las medianas empresas tendrían que pagar 25.988, las pequeñas 17.415, es fuerte para muchas de ellas, y las micro pasarían de 11.900 a 16.065 pesos. Los vigilantes de 17.250 a 23.288 cada mes. Y los trabajadores del campo pasarían de 500 a 625 pesos
por día, jornada de día? Mira algo, yo siempre he dicho que aquí vivimos lo que se llama un dumping salarial. En el ámbito del comercio se habla de dumping cuando una empresa reduce sus costos en base a subsidios para no perder competitividad y desplazar a un competidor. En el caso dominicano hay un dumping salarial. ¿Por qué? Porque las empresas se financian con el costo bajo del trabajo en nuestro país. Incluso el perfil de inversión extranjera que nosotros atraemos es en base a eso, en base a salarios bajos. Por eso vienen salario aquí. Salario bajo con baja preparación. La gente que tiene buena preparación, hay mucha competencia en las empresas, porque como hay poca gente bien preparada, y tú lo sabes, que ese es uno de los grandes problemas de los pequeños, medianos o grandes empresarios, es la preparación en República Dominicana. Cuando hay gente bien preparada, se les paga muy bien. Cuando hay gente que tienen que ser enseñadas, es diferente. Porque estamos viendo que hay una situación. Y la contratan, porque a veces están tan muy calificadas y no la contratan. Y mira otra cosa, nosotros estamos viendo en los datos que la canasta básica promedio que calcula el Banco Central está aumentando la brecha. No podemos seguir aumentando esa fosa, esa divergencia ahora mismo entre los ingresos promedios de la economía, que están alrededor de 21 mil pesos. Y la canasta básica promedio que está en nacional, que está alrededor de 43 mil pesos. Mismo, o sea, hay un desfase de 21 mil pesos. Lo que quiere decir que para que una familia pueda cubrir esa canasta básica promedio, hay que trabajar el papá, la mamá, los hijos. Entonces tenemos que vernos en ese espejo y en el drama social que eso puede generar. A mí me preocupa algo, Francisco, que no quiero dejar antes de irnos, que es la informalidad. Porque nosotros tenemos más del 55% de los trabajadores en el sector informal. Y cuando hablamos de aumentos salariales, cuando hablamos de protección social, no estamos hablando de ese 55% que está en la calle, ganándose el día a día como puede y como va. Ahora la reunión del comité de salario... Que a veces ganan más que muchos empleados. Sí, y no pagan impuestos, pero también al no pagar impuestos también están desprotegidos del sistema de seguridad social, del pobre sistema de seguridad social que tenemos. Ajá. Pero ese es otro tema. ese es otro tema, porque es un tema muy largo. Pero ahora mismo, para contextualizar el punto de las negociaciones, ¿cómo van? ¿Cuándo se aspira a tener un acuerdo consensuado? Porque se ha hablado de enero. De enero prácticamente se fue. Hablan de febrero, hablan de que posiblemente sería el aumento en febrero, pero ellos quieren pactar, me imagino que ustedes dicen, los sindicatos dicen 35 y ellos van a decir 10. Ellos van a... ¿Cuánto es que ha subido la cosa? ¿8? La inflación. La discusión no es técnica, es totalmente política y de imposición, porque ellos tienen la correlación de fuerza a su favor. Ellos tienen... los técnicos, yo soy el único economista que estoy a favor de las centrales, no es por lo que me pagan, sino por un compromiso propio. Pero ellos van a sus reuniones y lo único que dicen, vamos a ajustarle la inflación. No, señor, vamos a profundizar en las discusiones estructurales de este país. Este es un país que necesita ajustes salariales para que en 15 o 20 años no seamos una economía de América Latina la joyita que crece en base a zona franca y el turismo, y genera desigualdad, y la gente se está yendo por México. Aumentando brechas. Entonces, tenemos que vernos en ese espejo, ese drama social que está teniendo el país, y que no es para menos que don Pepe dice que aquí puede haber una explosión social. No ha habido una explosión social, porque, y no es tremendismo, porque aquí recibimos una anestesia económica que se llama remesas. Y eso ayuda bastante. Las remesas que ayudan a esos sectores más empobrecidos, pero hay que tomar en cuenta que el 90-95% de las empresas son micros y pequeñas en República Dominicana. Pero las que emplean más, el 65, el 70% de la empleomanía lo tienen las grandes. Las grandes, o sea que si se quiere hacer un reajuste salarial, son a las grandes que hay que... Un poquito. Bueno, si usted gana más y produce más, pague mejor. Eso es todo. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, Francisco. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos un programa muy interesante que compartir con ustedes, que se está llevando a cabo sobre todo en el sur y que está ayudando a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad entre 14 y 24 años, para que todos lo conozcan, sobre todo nuestra gente del sur. Ya regresamos.